la pelota que le pega pasa de largo, la pelota para Fernando Mesa, el que va a llegar el 5 está Frattini, la pelota arriba, llegó, cabezazo, la pelota para adentro, canto, no cerró, gol, ¡gol! El debutante, Leonel Córdoba, vamos. Recién arrancado el partido y ya el coreano arrancó como una tromba el equipo de Luis Arandonero. Gran jugada de Independiente que terminó concretando Leo Córdoba con el número 11, jugador de Independiente. 1-0 el coreano. Franco Ezequiel Bertolio, ahí está Franco Ezequiel Bertolio. La pelota es Frattini ese. Sí, la pelota que tira, engañó a nadie. El cabezazo, correcto, pide una falta. No se da. Uy, se equivocó Casado. La que le pegó. ¡El golazo! ¡Un golazo impresionante! De Nocioni. Del mellizo Nocioni, Santiago. Golazo impresionante cuando nada se iba a prever. Y usted dijo, hoy 18 minutos. 18 minutos. Rechazó más de Walter Casado, me parece. Hacia el medio, estaba solo. No. Arriba. Cabezazo. Clara falta de 12. Pero gol. Gol de Independiente. No, gol. Vale gol. No. Sí, vale, gol de Independiente, gol de Proti. Gol de Independiente, vos sabés que me quedé parado porque había pitado el árbitro. Que había cobrado penal sobre uno de los jugadores Independientes, pero apareció Pablo Proti por detrás, Danilo. Es buena esa, uy, la pelota quedó volada y Fuster, por Dios. No se tenía fe Fuster ahí. El que le va a pegar el Fede, sigue el Fede, gana la cuerda, le pegó, entró, le pegó abajo, ¡Gol! ¡Hace bis! Repite Leo Córdoba repite, hace bien Leo Córdoba del penal, el Leo Córdoba merecido, número 11 para del jugador número 11 Independiente, doblete para Leo Córdoba, 3-1 Independiente a los 40 minutos, Danilo. De Martínez para Fontana, de Fontana para Martínez, tiene el buena pelota de Martínez para Lucero, le pegó el centro atrás, está Bufanti, le pegó, gol. Centenario, David Bufanti, 44 minutos, Centenario 1, Cañarense 0. Y la cuestión de esperar, ahí estuvieron Lucero y Bufanti, pase de uno para el otro y Bufanti la puso en el fondo del arco, 1-0 cuando parecía que la cosa se complicaba. Mariano buscaba a Ramiro Fontana, se bota en el árbitro, sigue Fontana. El polo Fontana para Juan Julio Martínez, se mete al área Juan Julio, viene el centro Martínez, rebota la pelota en Sassi. Se va Fontana dentro del área, viene el centro de Fontana, atención, le quedó, cabezazo, gol. ¡Gol! De Centenario, David Bufanti de cabeza, a los 38, Centenario 2, Cañarense 0. Muy buena jugada de Fontana, muy buena jugada en el área, dejó Europa en el camino y se la sirvió solo a Lucero para que cabecee y convierta. D'Agostino, perdón, no es D'Agostino, sino es Tolosa. Pelota para el número 7, Palma, cabezazo, gol de Carlos Bose Chicola, recién ingresado de cabeza al segundo palo, la cruzó toda y la pelota se introdujo lejos del arco de Domici, lejos del alcance de Domici. Sigue Bazán hacia la diagonal, la tira al medio. La mete de bien, ay, ahora sí hay mal y es penal. El cabezazo de Nocelli cuando buscaba Ferranti la mano del defensor. Pierna derecha para el número 8, toma carrera, perdón, el número 7, toma carrera Luna. ¡Gol! ¡Gol de Alianza! Luna abajo, esquinado, sin chances para el arquero, que tiró al mismo lugar de la pelota, pero no alcanzó. Va a venir el tiro de esquina, lo va a hacer D'Agostino. Viene el tiro sobre el área, el arquero que se queda. ¡Gol! ¡Gol! De Carlos 12 Pruso. Jorge Pruso puso la cabeza, el arquero no salió. Y ahí está el triunfo parcial del equipo de Caña de Lucre por 2-1. Dos hombres en barrera, le va a pegar Quintia Calabrese. Va a pegarle fuerte, le pegó Calabrese. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Calabrese, le rompió las manos a De Caroli. Potente remate, cerca del travesaño. 43 minutos sin encuentro, 2-2 el partido, inmerecido. Y le va a pegar Calabrese.
sobre el área. Nocelli, gol. En un centro al medio del área, un hombre que ingresó, se la llevó prácticamente por delante a la pelota. Es Jara. Jara, autor del gol entonces. Va Jara, le pega al arco, no. Le clava a Enchesi, Enchesi, le pegó al arquero que la sacó y es penal. Penal, penal, penal. Le va a pegar Nocelli. Viene Nocelli. Gol. Gol de Alianza. Muy bien rematado. El arquero para un lado, la pelota hacia el otro. 4-2. Cabezazo de Miraglio. Miraglio para el Calabrese. De primera para Ferrandi. Va a ganar Ferrandi porque es rápido. Va a ganar frente al Calabrese. Sigue Ferrandi. ¿Pelota para quién? Gol, 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 gol. De Nocelli para Alianza. Alianza 5. Carlos 12, 2.